Muy buena gente, bienvenidos a Rimpedro, tu canal de videojuegos. Ya estamos en la partidaza del domingo. Hoy es que traen juego de Super Nintendo, que es este Zombies. Juego que tengo gracias a mi colega Perita Game, de aquí te mando un saludo, tío. Y un juego que tenéis en Super Nintendo y en Mega Drive. Curiosamente, este juego es el mismo en la de los sistemas. Ya sabéis que antaño salen juegos, por ejemplo, para Super Nintendo y para Mega Drive, que eran diferentes versiones. Tenemos el caso de Aladdin, por ejemplo, ¿no? Pues este no, este juego es igual en las dos versiones. O sea que lo podéis jugar en un sistema o en otro. O emularlo, o pirata, o como os dé la gana. Pero jugarlo, que está muy guapo, y más a dobles. Nada, no me enrollo más, vamos ya a esa partidaza. Bueno, vamos a empezar la partidaza. Partidaza del domingo a este Zombies. Vamos a pillarnos aquí el chavalín de las gafas 3D. Un juego que luce bastante guay, que se ve igual de bien en Mega Drive que en Super Nintendo. Yo lo jugaba en las dos versiones. Y la mecánica es muy sencilla. Somos este Tig Nigel. Y hay que rescatar a todo ser humano antes de que los zombies se los coman. Una vez que logremos eso, pues abrirá la puerta y pasaremos al siguiente nivel. La cosa parece sencilla, como siempre lo digo, pero luego se va complicando. Vamos a ir pillando armas y cosas para ir mejor en el juego. Diferentes armas y, bueno, cosas para ir más rápido, en fin. Está muy guapo, la verdad. Juego por eso que no sé cuántas fases tiene. Tiene tropecientas. Y que en vez de grabar partida, lo que te hace es que te va facilitando unos passwords, pues para que lo vas anotando, pues para grabar partida, ¿no? Bueno, para grabar partida, para empezar del nivel que te han matado. Aquí también te matan bastante. Juego que a dobles es más fácil y más chulo. Pero en este caso estoy jugando solo. Ya veis. La música está bastante chula. Juego que para la época está muy guapo, la verdad. Curiosamente, salió, bueno, como os comenté antes, en Mega Drive y en Super Nintendo. Y es la misma versión. Sabes que hay juegos como Aladdin y juegos y otros juegos que cambian la versión de un sistema a otro, pues aquí no. Aquí son iguales. Estas son las armas que puedo tirar latas. A ver. Tintor. Una lata. Vale. Y esto es un pequeño mapa, ¿no? Estamos. A ver, voy a ir por ahí abajo. Ahí está este hombre, la piscinita. Vale, ya está. Bañito. Vale, pues la primera fase hecha. Cuando rescata a todo el mundo, se abre la puerta y si los matan también. Los he salvado a todos. Lógicamente, si salvas a todos, te da más puntos que si muere gente. Nivel 2. Juego, voy a ver, muy cachondo. Y que es súper arcade este juego. Tiene ese toque arcade que tanto le mola. Juego que si no conocíais y no lo queréis comprar, ya digo que están Super Nintendo y Mega Drive, lo podéis emular tranquilamente. Y si podéis jugar la doble, mucho mejor. Va a salir guay. ¿Nos saltamos juntos? Ven. Aquí haciendo la baracoa. Salida de munición. Vamos a ver por ahí qué hay. Ah, para abajo. Vale, por aquí. Zombie. Zombie. Ahora que digo esto del zombie, os recomiendo Netflix. La serie que hay de Reality Zombie. Que está muy chula. Creo que son 10 capitulillos.
y que está basada en la película de Hatchet, una película también que es como, bueno, es un gran hermano donde pasa una historia, un apocalipsis zombie fuera. Como están encerrados en el programa, no se enteran de nada hasta que se dan cuenta de lo que está pasando. Y esa serie, pues, está basada en esa película y está guay. Como os comento, la tenéis en Netflix. Como el tema zombies, o para la serie esa. Bueno, a ver qué falta por aquí, tío. Tengo ahí dos. A ver. Tengo uno que está por arriba. Está por arriba. ¡Ah! Maldito zombie. A ver. Está arriba. Aquí una. Chica. Falta otro. Está para allá. Mierda, la han matado. El bebé. Hay uno. Voy a por el bebé. Ah, maldito. Vámonos. Come on. Bueno, entonces está la cosa. Tampoco vamos a jugar mucho rato a este juego. No quiero tampoco cansaros. Este juego mola jugarlo, más que verlo. O sea que haremos unas cuantas fases más para que sigáis viendo la mecánica del juego. Ya veis que es muy sencilla. Terror in Isla 5. Ok. Soldaditos, aquí de guays. ¿Por aquí qué? ¿Hay alguien? Esto es el final de pantalla. ¿Cómo corre el zombie, tío? Tienes ganeta, ¿eh? Me quiere comer el tío, ¿sabes? A ver. Vamos a subir por aquí. Estaba el bebé ahí a punto de palmarlo ya, tío. Maldito. Mira, señoritas. Un bebé ahí. Se lo van a pegar, tío. Ah, no, hombre, no puedo salvar. Por arriba hay alguien por aquí. ¡Oh! No le he dado, tío. Salen zombies a cascorrillo, tío. No corre el piñato ese, tío. ¡Oh! Eso lo dejaba yo, tío. Para eso. Para engañarlos, tío. ¿Salida por ahí? ¿Qué vas tú, tío? A lo mejor es la arma esta. La normal, ¿eh? Oh, como chupa los cabrones. Oh, han matado aquí el tema. Aquí está ahí la chica. Vamos a ver cómo puedo ir por ahí. La llave aquí. Ya voy, tía. Hay otra ahí. Vamos, que te rescato. Venga, va. Falta esa que está ahí. O la pillo esa por aquí. No puedo tirar, tío. Aquí, ¿no? Vamos, vamos. Que ya te tengo. Vámonos. Siguiente fase. No son muy... Las pantallas no son muy complicadas, pero como son... tienes lo que es laberíntico, te hace comerte la olla. Y luego sé que hay tramos que puedes pasar de una para otra que están como rotos, no se ven, un montón de movidas así. Amberjack. Oh, la música tétrica, ¿eh? Es el mapa. Hay un pavo ahí. He visto que tiene. Tengo ahí eso en esta pantalla. El otro tío ahí. No puedo pasar por ahí, tío. ¡Oli! Las mujeres de ahí las puedo escalar, sí, por aquí, ¿no? Las marujas salvadas. Eh.
toda la vida. Vale. No sé si con el... con esto lo podría matar a estos tíos. Bueno, los tumbo, tío. Chica esa. Solo me voy a disparar de bazooka ya. Malote, tío, me quiere matar. Uy, viene el otro. Uy, me tiene aquí pillado. Se ponga ciego con el payaso. Se puede salir de aquí. ¿Hay alguien? No. La marca que hay dos, tío. Ahí veo a alguien ya. Vale. Tengo que salir de aquí. Oh, me va a matar, ¿eh? Me ha matado, tío, lo sabía. Ha venido el tío hiperlanzado, ¿eh? El canalla. A ver. Vamos, vamos. Vamos, tío, por aquí, era por aquí. Venga, va. Venga, por arriba. Creo que me faltan dos personas por rescatar, tío. Voy a ver por aquí, salida. La cosa chunga, ¿eh? Me veo por ahí arriba. Dos personas, ahí están. A ver si puedo salir por aquí. Hay una ahí. Vale. Voy a poner el Sherlock Holmes este. Venga, ven aquí. Vale, me falta una. Ahí está, ya lo veo. Vale. Vamos, vamos, que te puedo rescatar. ¡Oh! ¡Mierda! Se la ha cargado. Vámonos, tío. ¡Oh! ¡Qué malvado, tío! Esto le complica a ella, ¿eh? Con los Jason esos cachotas que venían a por ti. Mola que la pantalla, pues, aparte de sus zombies y sus historias, tiene también sus propios enemigos, que está guay. Oh, ¿esta arma? Va. Mola más la pistola, tío. Pero el payaso mola, ¿eh? Navecita. Pistolita. Oh, mis clones. Rescatar al niño. No vean, ¿no? Por aquí abajo, ¿eh? Por aquí. Oh, se te mata, tío. Bueno, vi a sangre, ahora cuando me pegué un toque más me la he hecho, tío. ¡Ah! ¡Oh! Coño, la voy a echar ya, ¿eh? La voy a poner ya, tío. Eso me va acorralando eso, tío. Uah, me quita vida, tío. Maldita planta, tío. Uah, como chupa, ¿eh? Qué bestialidad, tío. ¿Cómo le van a salir bichos de estos, tío? Mira, está tan tranquilo ahí con su manito. Cuidado. Vamos, Ignayer. Mapa, ¿dónde estamos? Pero ahí hay una persona. Entre vida. Vamos a pillarla, tío, porque. Como chupan los gualtrapas, tío.
salida, tío, por aquí. Hasta arriba. Me quedan 4 personas. Aquí, ahí. Oh, se la acaban de pelar a ese, tío. Paso de para allá. Se la acaban de pelar, tío. 3 personas. Están para abajo, tío. Aquí hay uno. Una llave ahí. Vamos. Aquí la llave. Está aquí el niño. El barbacoas está por aquí. No está barbacoas, tío. El de la barbacoa estaba por aquí, ¿no? La llave. No se la han pelado, estaba aquí. Vale. Me falta uno, tío. Oh. Y no sé dónde está. No sale en el mapa, tío, ¿eh? Me falta una personita por rescatar. ¿Dónde estás? Ya está. ¿Está por ahí o qué? Ah, está abajo. Uf, mal rollo por aquí, va a entrar, ¿eh? ¿Está por aquí? Se ha ido para allá al final, tío. Hasta arriba, tío. Joder, sigue, corre. Va de una punta a otra, tío. Mira, ahora está en medio de la pantalla. Arriba. Ahí está. Mira aquí. Joder, sigue, corre, tío. Ahora se ha ido para abajo, tío. ¿Qué tengo que salvar? ¿Un velociraptor o qué? Suerte que no va por tiempo esto. Ahora no veo el mapa, tío. ¿Dónde está la personita, tío? ¿Dónde estará? A ver, está para allá. Está ahí la vieja, tío. Ya la veo, tío. Está quieta ahí, tío. Señora, ya voy. Señorina. Señorina. Estaba por aquí, ¿no? Mírala. Vámonos, vámonos. Venga, vamos. ¡Yuhu! Esta ha sido también chunguilla encontrar a la vieja esa, tío. Bueno. Pues ya cerramos con esta pantallita bien ahora, ¿vale? Evil Pyramid of Fear. Pyramid of Fear. Mola musiquilla, tío. Zombies. Oh, la momia, tío. Pasa con la momia. ¿Has si encontrado alguien por aquí? Parece ser que hay alguien arriba. Qué guay eso, tío. No me acordaba de esa historia. Ven aquí. Las Marías estaban ahí. ¿Tengo vida? No. Esto las bambas, tío, porque los zombies... Aquí está. La momia no es como Hanban, tío. ¿Ves? Uf. Estoy muerto aquí, ¿eh? Madre mía, mucho partido, no tengo vida. Estoy muerto. A ver si me paso esta pantalla, va. Es, tío. Ah, vale, pues decir. Esto mola, tío. Platos. Vale, pues me pasa eso por ahí. Matando a los zombies a platazos, tío. A ver. Parece que hay puertas secretas, pero no. Mira, las Marías otra vez. Tantas personas por rescatar, ¿eh? No hay nada. Vamos por ahí a ver.
¡Chao! Aquí está este. ¡Ah! ¡A la saco! ¿Cómo corren, tío? Matando personas, tío. ¡Joder! A ver, a ver. Cambiarme de arma, tío. Persons. Ya está. Estoy muerto ya. Hay un tío ahí. Va, hombre, tío, salí del medio. Oh, estoy muerto. Estoy muerto, tío. Game over, ¿eh? Bueno, pues este va a ser el tío de la pantalla. Igualmente que me lo había pasado, o sea que ya lo dejamos aquí. Guapo del Game Over ahí, todo verde ahí, todo asqueroso. Bueno, gente, pues nada, espero que hayáis disfrutado de la partidilla de este juego, si no lo conocíais. Vamos a poner el nombrecito, ¿no? Por aquí. Y espero que tengáis buena semana. Bueno, empiezo de semana. Y si tenéis un ratito libre, como siempre os digo, pues echarles un buen vicio. Bueno, aquí por el canal, ¿vale? Un saludito. Chao. Suscríbete, vicioso. Ha ha ha!